Con el objetivo de realizar seminarios, cursos de posgrados y otras actividades académicas, además de pasantías en los juzgados y tribunales de las diversas circunscripciones judiciales del país, el presidente de la máxima instancia judicial, Luis María Benítez Riera, y el decano de la Facultad de Derecho Notarial y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, Rubén Fretes, firmaron un convenio de cooperación. Un convenio marco es un canal que nos va a abrir las puertas como para que los estudiantes de la universidad puedan realizar pasantías en instituciones afines al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia. También va a posibilitar un acceso de los funcionarios del Poder Judicial a las aulas de la universidad con algunas ventajas. Es un intercambio mutuo que esperemos redunde en beneficio de todos, de ambas instituciones y, por supuesto, de la comunidad de la sociedad paraguaya. La firma de este acuerdo posibilitará el fortalecimiento de ambas instituciones, además de optimizar el acceso a justicia y promover el aprendizaje de todos los estudiantes de la Facultad de Derecho.